Hablamos con Isabel, una mujer adulta, ingeniera y con un trastorno del habla no fluida. Hablaremos sobre cómo ha afectado esta situación a su vida personal, sobre todo en la etapa adolescente, en sus relaciones familiares, cómo puede afectar a su trabajo y, lo más importante, hablaremos de cómo se ve a sí misma, cómo se percibe y los sentimientos que le produce tener un habla no fluida. Sí, claro. Me llamo Isabel Hernán, tengo 44 años, estudié psicología, psicología fue mi segunda carrera, estudié ingeniería industrial, luego después estudié psicología, trabajo en el departamento de informática del BUS y formo parte de la Fundación Española de la Tartamudez y a través de ahí es donde nos han contactado para hacer este proyecto. Vale, genial. Bueno, me gustaría empezar el vídeo queriendo conocer un poco cómo ha sido el desarrollo de tu vida con el trastorno de habla no fluida. ¿A qué edad te enteraste o se enteraron tus padres? Yo la verdad que no soy consciente. Yo para mí he tartamudeado desde siempre. No soy consciente de que empezase a hablar sin tartamudear y luego yo desde que soy consciente yo notaba que yo no hablaba igual que los demás niños. Que a mí había veces que algo en mi cerebro me decía que no me iba a salir esa palabra. Y yo eso lo recuerdo desde el principio. Pero, ¿te hicieron el diagnóstico o simplemente recuerdas? De pequeña me llevaron al psicólogo, no sé si fue muy bien el tutor del colegio o el psicólogo del colegio, y ya ellos fueron los que contactaron con mis padres para decirles que tenía una niña que hablaba raro. Vale, ¿y tus padres cómo reaccionaron? Pues en esa época los padres no tenían tanta información como hoy en día, entonces no le dieron importancia. Estuve una temporadita yendo al psicólogo del colegio y no continuaron con ningún tratamiento, cosa que hoy, por ejemplo, sí que recomiendan que los niños desde muy pequeñitos empiecen. Y bueno, y después de eso, ¿tuviste ese apoyo con tus padres? ¿Tu relación con ellos ha sido buena o...? Sí, sí, con mis padres ha sido muy buena, lo único, como digo, no sabían qué hacer. Y mira que mi padre también tenía tartamudez, pero yo creo que en esa época nadie les había informado cómo tenían que tratar a un niño con tartamudez, con lo que él no hacía nada. Se creían, o sea, ahí en esa época yo creo que se confundía mucho la tartamudez con los nervios. O sea, se creían que un niño tartamudo era como un niño nervioso. Y la tartamudez no tiene nada que ver con los nervios, que se acentúe en un momento como ahora, que estamos en una entrevista y estoy un poco más nerviosa, puedo tartamudear más, pero la tartamudez no es consecuencia de los nervios. Entonces, en esa época, pues se creían que eran nervios y, bueno, pues tenían una niña nerviosa, nada más. Vale, y en esa época, nos gustaría en esa época de tu vida que nos explicases cómo era, que no lo describiese, ¿cómo era tu habla no fluida? ¿Solía tener muchos atascos? De pequeña en el colegio, sí. No tanto. Se me fue peor en la parte de la adolescencia. De niña no eran atascos muy bruscos, o sea, no recuerdo una infancia a nivel de bastante pequeña que fuera demasiado traumática. Empezó a ir a peor cuando crecí un poco más. Vale, o sea, para ti durante la adolescencia fue muy complicada la etapa. Fue la época casi más complicada, esa y luego la de la universidad. Porque ahí entre el cambio hormonal, que empiezas a salir con los chicos, que no sé, yo creo que ahí se define un poco la identidad de la persona, entonces ahí sí que es verdad que la autoestima se resiente bastante. Y ahí en esa época sí que para mí, yo diría que fue mi peor época a nivel de habla y a nivel de autoestima. Bueno,
Pues también como nos comentaste que todos estos problemas que tú has tenido al final también te han producido una cierta frustración. ¿Cómo te sentías tú cuando te pasaba eso o cómo lo plasmabas al exterior? Pues en la fundación lo describen bastante bien lo que es la tartamudez. Se representa como un iceberg. O sea, la parte que se ve, la parte visible, es solamente el bloqueo. Parece que la tartamudez es solamente un bloqueo, pero todo lo que hay por debajo, todo lo que la persona con tartamudez siente, o sea, como tener baja autoestima, frustración, cómo te sientes, eso muchas veces la gente desde fuera no lo ve. Entonces sí que en esa época sí que sientes bastantes miedos, tienes complejos, frustraciones, porque no tienes control sobre tu comunicación, no tienes control sobre todo lo que quieres decir, entonces empiezas a evitar. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando dejas de hacer cosas por miedo a tartamudear, por miedo a lo que puedan pensar, entonces empieza el miedo y empieza toda la parte psicológica a crecer, la parte de debajo del iceberg. Y estas cosas, porque nos comentaste cuando hablamos contigo la primera vez que al final esto repercutió en tu autoestima. Sí. ¿Cómo te afectó? ¿En qué momentos a lo mejor viste que tu autoestima quizá pudo bajar un poco? Pues sí, como decía antes, yo creo que fue más o menos en la adolescencia, con 14, 15 años, cuando de verdad, porque de pequeña notas que eres diferente, pero tampoco lo notas tanto. Pero ya con 14, 15 años empiezas, quieres que los chicos te miren, es una época más complicada y ahí yo también cometí el error de no exteriorizarlo. O sea, yo me lo comía todo. Entonces en mi casa no sabían cómo estaba, si estaba bien o estaba más deprimida. A mis amigas tampoco se lo contaba. Entonces yo me empecé a crear dentro un monstruo y por fuera no sabían nada. Entonces eso me afectaba mucho la autoestima porque estaba continuamente mirando para afuera qué iban a pensar, si me iban a aceptar, si no, con mi tartamudez. Entonces ahí en esa época sí que noté mucho el tema de la autoestima, me bajó muchísimo. Y bueno, hemos estado hablando de todas las dificultades que has podido tener, pero ¿has intentado poner remedio por las diferentes vías que tú hayas considerado oportunas? De pequeña, eso, fui a un psicólogo de muy pequeñita y luego ya mis padres ya no hicimos nada más. Porque como decía, en esa época no se hacía nada, o sea, no se sabía qué se podía hacer con un niño con tartamudez. Entonces, hasta los 18 años, me empecé a ir a un logopeda. Uh-huh. Ese logopeda, la verdad, que no me sirvió de mucho. No sé si por la edad, por la logopeda en sí, por lo que sean, no me ayudó mucho. Lo que sí que me ayudó mucho fue con 24 años una psicóloga. Ahí sí que yo para mí, en mi historia de la tartamudez, considero un antes y un después. ¿Y qué importancia tuvo para ti ese psicólogo al que acudiste? ¿Cómo te cambió? Me ayudó a aceptarlo. Porque como digo, lo de la tartamudez, o sea, no es el bloqueo, es cómo te sientes tú con la tartamudez. Entonces, que te ayuden a ver que no eres, que tú no eres todo tartamudez, que eres una persona que tienes una peculiaridad, tienes un trastorno del habla, pero eres muchas cosas más. Entonces, eso sí que es verdad que nosotros, si no nos ayudan a hacer un poco con un poco de terapia, a veces como que nos come y nos pensamos que solamente, o sea, yo antes cuando era pequeña tenía un día bueno si hablaba bien y mi día malo era si no hablaba bien, o sea, todo giraba en torno a la tartamudez. Y bueno, antes de grabar este vídeo también nos comentaste que en tu trabajo por los jefes o el puesto en el que estás, tienes que hablar en otro idioma. Sí. ¿Qué ha supuesto eso para ti? ¿Cómo lo has podido afrontar? Pues aunque ahora estoy en la fundación y cada persona con respecto a los idiomas lo lleva de una forma, en mi caso particular, que tengo que hablar inglés, porque estoy en un equipo internacional, mi jefa por ejemplo es alemana, tengo compañeros franceses, alemanes, ingleses, y yo con el inglés me siento más nerviosa, más insegura y me cuesta como dos o tres veces más hablar en inglés que en español. Entonces tartamudeo mucho más y me noto más insegura.
y ahí en ese ambiente del trabajo con tus compañeros mismos, ¿cómo es? O sea, supongo que sí que tendrás una muy buena relación con ellos, pero en cuestión a este trastorno del habla no fluida, ¿cómo están ellos? ¿Te dicen algo así fuera de lo común o te intentan ayudar, te intentan apoyar? Yo creo que he tenido bastante suerte en mi vida con la gente que me ha rodeado, porque tanto en el colegio, a mí nunca ningún niño se ha reído de mí o yo he notado una cara de burla, cada vez que a lo mejor hago alguna mueca para intentar sacar la palabra, pero sí que conozco mucha gente en la fundación, o sea, no es lo normal la suerte que he tenido yo en el colegio y en el trabajo ahora, igual, mis compañeros, pues si tartamudeo, pues se quedan mirándome, esperan con paciencia y sí que tengo suerte, la gente es bastante respetuosa, al menos con los que yo me he encontrado en el trabajo, son muy respetuosos y saben que necesito más tiempo. Y ahora, como ya lo hablo más, pues ya lo saben, entonces ellos están más tranquilos con el tema. Yo creo que eso también es algo importante para nosotros, poder contarlo, poder decir cómo nos sentimos, qué esperamos de la gente, si nos quieren ayudar, qué pueden hacer o qué no, y eso nos ayuda también a estar más tranquilas. Bueno, Isabel, nos contaste el otro día, cuando tuvimos un ratito contigo, que muchas veces sientes miedo o vergüenza. ¿Nos podrías decir alguna situación en la que te hayas sentido así? Pues, por ejemplo, ahora miedo ya, afortunadamente, cada vez menos. Pero sí que ha habido muchos años en los que tenía, más que miedo, casi podía decir que era pánico. Dejaba de hacer muchas cosas por miedo a la tartamudez, o por miedo a atascarme. Y es que parece que no, pero es que hablar, la comunicación, está en todas partes. En cada situación tienes que hablar con la gente. El tema social es muy importante. Entonces sí que de pequeña dejaba de hacer cosas por miedo. A lo mejor dejaba de llamar a una amiga, dejaba de ir a una fiesta. O sea, dejaba de hacer cosas en mi vida solo por a ver si me iba a atascar y las otras personas no me iban a aceptar. Eso por la parte del miedo. Y por la parte de vergüenza, yo creo principalmente siento vergüenza cuando algunas veces notas en el interlocutor, cuando tienes un bloqueo, a veces el otro no sabe cómo reaccionar y te pone una cara un poco rara. Entonces yo con eso, algunas veces me pasan, siento un poquito de vergüenza y luego me digo que no tengo por qué. Pero todavía nos avergonzamos un poco del problema que tenemos, que no tenemos la culpa de tener tartamudez. Pero como todavía no está muy normalizado en la sociedad, a veces es complicado. Ya. Nos has dicho también antes que estabas en la Fundación Española de la Tartamudez. ¿Cómo te diste cuenta, o sea, cómo fue para ti darte cuenta de que no estabas tan segura de ti misma y que no te aceptabas tanto como pensabas antes de entrar? Pues la verdad que fue una sorpresa, porque entré en la Fundación pues con 40 años ya, que más que nada yo entraba para ayudar a la gente joven a que pudieran llevar mejor el tema, para contarle mi experiencia, y fue una sorpresa ver que yo creo que la Fundación me ha ayudado más a mí de lo que yo les he ayudado a ellos. Porque por muy aceptado que yo creía que lo tuviera, todavía no lo tengo tan aceptado. Por eso me viene bien hacer este tipo de cosas. Creo que es bueno que la gente lo sepa, normalizar. Y aún me queda un poquito de trabajo personal para terminar de aceptarme con lo que tengo y con lo que soy. Ahora te voy a pedir que pienses en si tuvieses una persona con trastorno del habla ahora mismo delante tuyo, ¿qué consejo le podrías dar o qué recomendación o algo que le podrías decir a esa persona? Pues le diría que es mucho más que la tartamudez, que a veces nos dejamos llevar, como decía antes, pues a veces parece que te come la tartamudez, no. O sea, la tartamudez es una peculiaridad que tienes, pero no lo es todo, eres mucho más que eso, y que no tengas miedo, que no, lo más importante yo creo es no evitar situaciones, que se enfrenten, que no pasa nada, que no tienen nada malo y no tienen la culpa de tener tartamudez. Y por ejemplo, a las personas que no saben del tema de las personas con tartamudez, ¿qué les dirías? ¿Les aconsejarías algo? ¿Les dirías algo? ¿Qué piensas tú sobre esto que ellos no pueden saber, a lo mejor que les puedes aportar? Pues yo creo el principal
mito tópico, lo de que es consecuencia de los nervios, sí. Alguien con tartamudeo odio que nos digan, tranquila, no se trata de que esté tranquila, tartamudeo, tengo tartamudeo, no soy una persona nerviosa, que los nervios no me ayuden, vale, pero que te digan tranquila, por ejemplo, lo llevamos mal, o que nos interrumpan, o que nos terminen las frases, hay bastante tendencia, la gente se cree que nos ayudan, cuando a lo mejor nos está costando decir una palabra, hay gente que se piensa que ayudas si te la dice, y no, nos hace sentir peor, porque nos está costando, pero es nuestra palabra, sabemos decirla, no tenemos ningún problema en conocer esa palabra, solamente necesitamos un poquito de tiempo en decirla. Entonces yo lo resumiría un poco en que se tenga un poco de paciencia y que la tartamudez no son nervios. A lo mejor también que este trastorno del habla va más allá de la simple forma de hablar, ¿no? De la persona, nos comentaste el otro día. Sí. Bueno, pues yo creo que habríamos terminado con la entrevista. Muchísimas gracias, Isabel, por venir. Estamos encantadas de haberte entrevistado. Y nada, esperemos verte pronto. Creo que es la idea. Yo creo que sí que es importante que se conozca un poco más la tartamudez. Y quién mejor que personas con tartamudez para intentar explicar nuestra experiencia y contarlo. Así que muchas gracias por el interés en la tartamudez. Muchas gracias a ti.